Héctor Joaquín Abafas y Olince, este escritor antioqueño, nacido en Medellín en 1958, también es traductor y periodista. Sus padres son Cecilia Faciolince y Héctor Abá Gómez, un gran defensor de los derechos humanos, médico, profesor universitario y fundador de la Escuela Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Faciolince comenzó sus estudios en filosofía en el año 1977, en la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB, también de medicina en la Universidad Javeriana de Bogotá. Viaja a México en 1978 a la Casa del Lago, campus de la Universidad Autónoma de México, a formarse en talleres de poesía y narrativa. Retornó a Medellín en 1979 y cursó el pregrado de periodismo en la UPB. Sin embargo, es expulsado de esta universidad debido a que escribió un texto sobre el Papa, el cual fue catalogado de irreverente. En el año 1982 se instala en Nueva York y desarrolla estudios de inglés. Luego se traslada a Italia a estudiar lenguas y literatura modernas en la Universidad de Turín, donde se graduó con honores. Vuelve a Colombia en 1987 y en agosto de ese mismo año, su padre es asesinado. Asimismo, dadas las amenazas contra su vida, Faciolince se exilia en España y luego en Italia en 1988. Allí labora hasta 1992 como lector de español de la Universidad de Verona. En sus años de estudiante ya había empezado a traducir a la lengua castellana a varios autores italianos, Italo Calvino, Umberto Eco, Primo Levi y otros. Traducciones publicadas en libros y suplementos literarios mexicanos. Regresó a Colombia en 1992 a desarrollar diferentes oficios. Lideró en un periodo de 3 años la revista de la Universidad de Antioquia, además de ser el director del Fondo Editorial de la Universidad de AFIT. También se desempeñó como periodista y trabajó para diferentes medios de comunicación en Colombia, El Espectador, Cromos, El Colombiano y la revista Cambio y Semana. Como lo describen en su página oficial, algunos de sus premios son: en 1998 fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría Columna de Opinión. Recibió ese mismo premio en el año 2006. En 1999 fue corresponsal de la revista Cambio en Estados Unidos, con sede en Boston. En 2000, su novela Basura recibió el primer premio Casa de América de Narrativa Innovadora. En 2004, su novela Angosta fue premiada en China como la mejor novela extranjera del año. En 2006, recibió una beca del DAAD y vivió un año en Berlín. En noviembre del año 2006, publicó su libro más celebrado, El olvido que seremos, en donde revive la historia de su padre, el doctor Héctor Abá Gómez, y las circunstancias de su asesinato. Por este libro ha recibido premios en Lisboa y en Washington. Y en la actualidad es columnista y asesor editorial del diario El Espectador. Coopera con El País de Madrid, el NZZ de Zúrich y entre otras publicaciones de corte nacional e internacional. Cabe resaltar que sus novelas han sido traducidas a distintas lenguas, como inglés, francés, portugués, alemán, italiano y chino. Compartimos con ustedes un fragmento de su libro, El olvido que seremos, disponible en la base de datos Odilo del portal del Sistema de Bibliotecas Sena. Un niño de la mano de su padre. 1. En la casa vivían 10 mujeres, un niño y un señor. Las mujeres eran Tatá, que había sido la niñera de mi abuela. Tenía casi 100 años y estaba medio sorda y medio ciega. 2 muchachas del servicio, Emma y Teresa, mis 5 hermanas, Mariluz, Clara, Eva, Marta, Sol, mi mamá y una monja. El niño, yo, amaba al Señor, su padre, sobre todas las cosas. Lo amaba más que a Dios. Un día tuve que escoger entre Dios y mi papá y escogí a mi papá. Fue la primera discusión teológica de mi vida y la tuve con la hermanita Josefa, la monja que nos cuidaba a Sol y a mí, los hermanos menores. Si cierro los ojos puedo oír su voz recia, gruesa, enfrentada a mi voz infantil. Era una mañana luminosa y estábamos en el patio, al sol, mirando los colibríes que venían a hacer el recorrido de las flores. De un momento a otro la hermanita me dijo: «Su papá se va a ir para el infierno». «¿Por qué?», le pregunté yo.
porque no va a misa. Y yo, usted va a irse para el cielo, porque reza todas las noches conmigo. Por las noches, mientras ella se cambiaba detrás del biombo de los unicornios, rezábamos Padre Nuestros y Ave Marías. Al final, antes de dormirnos, rezábamos el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Ella se quitaba el hábito detrás del biombo para que no le viéramos el pelo. Nos había advertido que verle el pelo a una monja era pecado mortal. Yo, que entiendo las cosas bien, pero despacio, había estado imaginándome todo el día en el cielo sin mi papá. Me asomaba desde una ventana del paraíso y lo veía a él allá abajo, pidiendo auxilio mientras se quemaba en las llamas del infierno. Y esa noche, cuando ella empezó a entonar las oraciones detrás del biombo de los unicornios, le dije, «No voy a volver a rezar». «¿Ah, no?», me retó ella. «No, yo ya no me quiero ir para el cielo. A mí no me gusta el cielo sin mi papá. Prefiero irme para el infierno con él». La hermanita Josefa asomó la cabeza. Fue la única vez que la vimos sin velo, es decir, la única vez que cometimos el pecado de verle sus mechas sin encanto. Y gritó, «¡Chito!». Después se dio la bendición. Yo quería a mi papá con un amor que nunca volví a sentir hasta que nacieron mis hijos. Cuando los tuve a ellos, lo reconocí, porque es un amor igual en intensidad, aunque distinto, y en cierto sentido opuesto. Yo sentía que a mí nada me podía pasar si estaba con mi papá, y siento que a mis hijos no les puede pasar nada si están conmigo. Es decir, yo sé que antes me haría matar, sin dudarlo un instante, por defender a mis hijos. Y sé que mi papá se habría hecho matar sin dudarlo un instante por defenderme a mí. La idea más insoportable de mi infancia era imaginar que mi papá se pudiera morir, y por eso yo había resuelto tirarme al río Medellín si él llegaba a morirse. Y también sé que hay algo que sería mucho peor que mi muerte, la muerte de un hijo mío. Todo esto es una cosa muy primitiva, ancestral, que se siente en lo más hondo de la conciencia, en un sitio anterior al pensamiento. Es algo que no se piensa, sino que sencillamente es así, sin atenuantes, pues uno no lo sabe con la cabeza sino con las tripas. Yo amaba a mi papá con un amor animal. Me gustaba su olor y también el recuerdo de su olor sobre la cama. Cuando se iba de viaje y yo les rogaba a las muchachas y a mi mamá que no cambiaran las sábanas ni la funda de la almohada. Me gustaba su voz, me gustaban sus manos, la pulcritud de su ropa y la meticulosa limpieza de su cuerpo. Cuando me daba miedo, por la noche, me pasaba para su cama y siempre me abría un campo a su lado para que yo me acostara. Nunca dijo que no. Mi mamá protestaba. Decía que me estaba malcriando, pero mi papá se corría hasta el borde del colchón y me dejaba quedar. Yo sentía por mi papá lo mismo que mis amigos decían que sentían por la mamá. Yo olía a mi papá, le ponía un brazo encima, me metía el dedo pulgar en la boca y me dormía profundo hasta que el ruido de los cascos de los caballos y las campanadas del carro de la leche anunciaban el amanecer.